Y en este día, ¿por qué no me deja hablarle sobre el tema de la prisión al palacio? So this morning, why don't you allow me to speak to you on the theme of from prison to a palace? El libro de Génesis, capítulo 41, verso 40, nos dice. In the book of Genesis, chapter 41, verse 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. You shall be over my house and all my people shall be ruled according to your word. Only in regard to the throne will I be greater than you. Y el verso 41 dice. And verse 41 says. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. And Pharaoh said to Joseph, see, I have set you over all the land of Egypt. Verso 42. Verse 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Then Pharaoh took his signet ring off his hand and put it on Joseph's hand, and he clothed him with garments of fine linen and put a gold chain around his neck. Y el verso 43. Verse 43. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. And he had him ride in the second chariot which he had, and they cried out before him, bow the knee. So he set him over the land of Egypt. Así que conocemos la historia de José. So we know the story of Joseph. Él es el hombre que salió de la prisión y llegó hasta el palacio. He is the man that came out of prison and went all the way to the palace. Él se convirtió en el segundo hombre más poderoso de su tiempo. He became the second most powerful man of his time. Salvó a su pueblo. He saved his people. Salvó a toda la nación. He saved the entire nation. Y cuando nosotros leemos esta historia, and when we read this story, la leemos en cuestión de minutos. We read it in a minute of in a matter of minutes. Y cuando leemos la historia en cuestión de minutos. And when we read the story in a matter of minutes. Pues miramos el principio y luego miramos el final. We see the beginning and we see the end. Y muy raro miramos el medio. And we often don't see the middle. No miramos ese medio que se llama proceso. We don't see that middle part that is called process. Entonces las promesas de Dios son dadas a nuestras vidas mucho antes de que ellas se cumplan. So the promises of God are given to our lives much sooner than they are met. Así que recibimos la promesa de Dios aquí. So we get the promise of God right over here. Y luego tenemos el cumplimiento de la promesa de Dios acá. And then we have the fulfillment of the word of the Lord over here. Pero aquí en el medio lo conocemos como el proceso. But here in this middle space we call it the process. Y este proceso siempre está lleno de dudas. And this process, it's always filled with doubt. De adversidad, de dolor. With adversities, with pain, de ataques, de sorpresas, with attacks, surprises. Y la vida es una serie de subidas y de bajadas. And life is a series of ups and downs. De éxitos y de fracasos. Of successes and failures. De días buenos, de días malos. Of good days, bad days. De buenas noticias, malas noticias. Good news, bad news. Y esto pasa durante todo el transcurso de nuestras vidas. And this occurs through all the course of our lives. Así que la pregunta no es. So the question is not. ¿Iré yo a fracasar? Will I fail? ¿Iré yo a tener malos tiempos? Am I going to have bad times? No, la respuesta para eso es sí los va a tener. The question for that is yes, of course you will. Más bien la pregunta es ¿qué voy a hacer cuando lleguen esos tiempos? The better question is what am I going to do when I arrive to those days? Porque las decisiones que ustedes y yo hacemos durante el valle de sombra de muerte. Because the decisions that we make while we're walking in the valley of the shadow of death. Si no son las correctas. If they are not the right ones. Ellos nos lanzan hacia una caída sin frenos. It casts us, it spirals us down without breaks. Y es por eso que las decisiones fuertes en nuestras vidas. And this is why the strong decisions
that are in our lives. Nunca se hacen en el valle de sombra de muerte. We never want to make them in the valley of the shadow of death. Las decisiones fuertes, the strong decisions, se tienen que hacer en la cima de la montaña. They need to be made when we're at the top of the mountain. Porque en el valle todo es oscuro. Because in the valley everything is dark. No hay claridad. There is no clarity. Pero en la cima de la montaña podemos ver todo. But on top of the mountain we can see everything. Entonces una de las preguntas que yo me hago cuando estoy en ese valle. So one of the questions that I ask myself when I find myself in that valley. Si todo estuviera bien. If everything was fine. Y si todo estuviera lleno de bendiciones. And if everything was just full of blessings. ¿Dejaría de hacer lo que estoy haciendo? Would I stop doing what I'm doing? ¿Renunciaría? Would I quit? Me movería a otro lado. Would I move somewhere else? Y si la respuesta es no, si todo estuviera bien, yo no dejaría eso. If everything was good, the answer to that is no, I wouldn't leave it. Entonces quiere decir que son mis emociones y son los problemas. So that means that it's my emotions, my problems, que están influenciando mis decisiones. Are influencing my decisions. Entonces siempre va a haber la pregunta, ¿me doy por vencido o no? So the question is always going to be, do I give up or do I not? Y yo creo que si José estuviera predicando este mensaje en este día, and I believe if Joseph was preaching this message on this day, él nos diría, no pares de creer en las promesas de Dios. He would tell us, do not stop believing in the promises of God. No dejes de creer que Dios te va a sacar de la prisión y te va a llevar al palacio. Do not stop believing that the Lord is going to bring you out of the prison and take you into the palace. Así que si José estuviera predicándonos hoy, so if Joseph was preaching this morning, él nos diría, Dios tiene el poder para sacarte de la prisión y ponerte en el palacio. He would tell you, God has the power to take you out of that prison and put you into that palace. A pesar de que las circunstancias no sean favorables, even though the circumstances are not favorable, porque cuando miramos un poquito por encima la vida de José, because when we take a glance at the top of, or a little bit of Joseph's lives, él fue malentendido por su familia, he was misunderstood by his family, eso era malo, that was bad, él fue odiado por sus hermanos, he was hated by his brothers, eso era malo, that was bad, él fue vendido como esclavo, he was sold as a slave, eso era malo, that was bad. Se lo llevaron a otro país y lo volvieron a vender de esclavo. They took him to another land and then again sold him as a slave. Eso era malo. That was bad. Empezó a tener un poquito de favor en la casa de Faraón. He started to experience a little bit of favor in the house of... En la casa de Potifar, perdón. In the house of Potiphar. Ah, y eso, qué bueno. And great, that was awesome. Pero luego él es acusado de violación. But then he's accused of violating... rape. Y eso era malo. And that was bad. Y luego lo meten a la prisión. And then they put him in prison. Eso era malo. That was bad. Y luego lo ponen a como jefe de los prisioneros. And they place him as a chief of the prisoners. Ah, qué bueno. Great. Pero luego el que a quien le ayudó lo olvida en la prisión. But then the person that he helped just forgot him in prison. Es malo. Bad. Y luego él se queda todavía más tiempo ahí en la prisión, olvidado. And then he stays even more time there in prison, forgotten. Eso era malo. Bad. En otras palabras, podemos mirar que su vida no fue una subida así. So we can see clearly that his life was not just an upward walk. Más bien walk. Su vida empezó aquí. Rather, his life started here. Y bajó. And it went down. Y bajó. And down. Y bajó. And down. Y subió poquito. And then it went up just a tad. Y volvió a bajar, and then down y a again, bajar, and down again. Y subió poquito, and then it went up just a tad. Y continuó bajando, and then y continuó continued bajando. Moving down and down and así down. Así que se puede imaginar los pensamientos de José cuando él estaba en la prisión. So you can imagine the thoughts of Joseph when he was in prison. Mi vida ha sido una vida de subidas y bajadas. My life has been a life of ups and downs. Y más bien de más bajadas que subidas. And really, more downs than ups. Y ahora estoy en la prisión. And now here I am in prison. En el peor lugar posible. In the worst possible place. Parece que mis sueños, parece que las promesas están muertas y enterradas aquí junto conmigo. It looks like my dreams and my aspirations, they're buried here with my life. Mi papá me olvidó. My father forgot me. Porque José solamente sabía. Because Joseph only knew. Que su papá lo envió a sus hermanos. That his
that he was sent to his brothers para saber cómo estaban, to find out how they were doing. Y él nunca supo qué fue lo que sus hermanos le dijeron a su papá. And he never knew what his brothers told his dad. Pero él está aquí 13 años después. But here he is, 13 years later. Tal vez preguntándose por qué mi papá nunca ha venido a buscarme. Perhaps asking why didn't my father ever come to look for me. O mis hermanos, ¿por qué no han venido a buscarme? Or my brothers, why have they not come to find me? ¿Por qué no se habrán arrepentido? Didn't they ever feel bad about what they did? Y vienen a sacarme de esta prisión. And come and get me out of here? Potiphar. Él me conocía. He knew me. Él sabía que Dios lo estaba bendiciendo por mí. He knew that God was blessing him because of me. ¿Por qué me metió a la prisión? Why did he put me here in prison? Y luego el copero del rey. And then the cupbearer of the king. Yo le ayudé. I helped en him. En el peor tiempo de su vida. And in the worst time of his life. Yo estuve life, con él. I was with him. Y él me olvidó. And he just forgot. ¿Se puede imaginar los pensamientos que estaba teniendo José? Can you imagine the thoughts that were going through Joseph's mind? Creo que tal vez Dios también me olvidó. I believe God possibly forgot Creo me que as tal well. Vez Dios ya se arrepintió de las promesas que él me dio. I think God is sorry about the promises that he gave me. En esta prisión yo creo que aquí voy a terminar mi vida. And I think that here in this prison, this is where my life is going to end. Así que 13 largos años. So 13 long years. Un hombre sin futuro. A man without a future. Sin esperanza. Without any hope. Sin la posibilidad de salir de la prisión. Without the possibility of even leaving this prison. Y él está ahí no por algo que él había hecho. And he's there not for something he did. Él estaba ahí injustamente. He was there unjustly. Él estaba ahí por la envidia de sus hermanos. He was there because of the jealousy of his brothers. No era su culpa porque estaba en la prisión. It was not his fault that he was in jail. Al contrario, él está ahí. But on the contrary, there he is. Él está allí. There he is. Porque él hizo lo correcto. Because he did the right thing. Él siempre hizo lo correcto. He always did the right thing. Y luego un día Faraón tiene un sueño. And then one day Pharaoh has this dream. Y manda a llamar a todos los magos, a todos los sabios de Egipto. And he calls all the wise men of Egypt. Y nadie podía interpretar los sueños. And nobody could interpret his dreams. Y los sueños es que él estaba ahí en el Nilo. And the dream was that he was there in the Nile. The Nile. Y él miraba siete vacas gordas. And he could see seven fat cows. Bonitas. Beautiful. Y luego salían otras siete vacas flacas y feas. And then seven more skinny, ugly cows came out. Y estas siete vacas feas se comían a las siete vacas bonitas. And these seven skinny, ugly cows were eating the nice looking other seven ones. Y continuaban siendo feas. And they just continued being ugly. Y luego tiene otro sueño. And then he has another dream. Y ahora mira siete espigas. And now he sees seven grains of heads of grain. Heads of grain. Bonitas. They're beautiful. Y luego salen otras siete espigas. And then he sees seven other heads of grain. Y todas feas. And they all look awful. Y estas feas se comen a las bonitas. And these awful ones eat the good ones. Así que nadie podía interpretar el sueño. So nobody could interpret the dream. Y de repente el copero se acuerda de José. And all of a sudden the cupbearer remembers Joseph. Y le dice a Faraón. And he tells Pharaoh. Cuando yo estuve en la prisión. When I was in prison. Estaba ahí un muchacho. There was this young man there. Que puede interpretar sueños. And he can interpret dreams. Él me interpretó el sueño que yo tuve. He told me what my dream meant. Así que inmediatamente mandan llamar a José de la prisión. So immediately they called Joseph from prison. Así que José está en la prisión. And Joseph is in prison. Él no sabe nada de lo que está pasando allá afuera. And he doesn't know anything that's happening on the outside. Él no sabe nada de lo que Dios está haciendo a favor de él allá afuera. He doesn't have any idea of what God is doing on his behalf out there. Él todo lo que sabía es que habían pasado 13 años. All he knew was that 13 years had gone by. Que había sido olvidado. And he had been forgotten. No tenía familia. He didn't have a family. No tenía nadie que hablara a favor de él. He didn't have anybody that could speak on his behalf. Y de repente alguien llega corriendo y le dice, apúrate, José. And all of a sudden someone comes running in and says, hurry up, Joseph. Báñate. Bathe. Resúrate. Shave. Cámbiate las ropas. Change your clothes. Porque Faraón te está llamando. Because Pharaoh is calling you. ¿Se puede imaginar a José? Can you imagine Joseph? Faraón llamándome Pharaoh a mí.
calling me? Creo que tiene a la persona equivocada. I believe he's got the wrong person. Pero conocemos la historia. But we know the story. Él viene a Faraón. He comes to Pharaoh. Escucha los sueños. And he hears the dreams. Y él le dice. And he tells him. Esta es la interpretación. This is the interpretation. Estos 7 años bonitos. These 7 O estas 7 vacas bonitas. These 7 beautiful cows. Estos 7 espigas bonitas. These 7 good looking grains. Son 7 años de abundancia, de prosperidad. It's 7 years of abundance and prosperity. Y estas 7 vacas feas. And these 7 ugly cows. Y estas 7 espigas feas. And these 7 ugly grains or heads of grain. Son 7 años de hambre. They are 7 years of hunger. Y cuando llegue el hambre. And when the hunger comes. Va a parecer como que nunca hubo abundancia. It's going to look like there was never any abundance. Así que él le da la interpretación. So he gives him this interpretation. Y todavía le dice, and he tells him, pon a una persona encargada de toda la nación, place a person in charge of the entire nation, para que agarren una quinta parte de todas las cosechas, so they could take a fifth of all the harvest, para tener comida cuando llegue el hambre, so you can have food when hunger arrives. Y es aquí donde entramos a la escritura, donde empezamos, and this is where we enter the scripture where we started, donde Faraón le dice, pues quién más tiene el espíritu del Dios viviente como tú. Where Pharaoh tells him, well, who else has the spirit of the living God like you? Y lo pone por encima de toda la tierra de Egipto. And he places Joseph as head of all the land of Egypt. Él iba a ser el segundo hombre en autoridad. He's going to be the second man in authority. Se quita su anillo y se lo pone. He takes off his ring and he gives it to Joseph. Le pone una cadena de oro. He places a gold chain on lo him. Lo viste con ropas reales. Clothes him with royal clothing. Y ahora José tiene autoridad. And now Joseph has authority. Recibe ahora también el segundo carro. And he receives the second cart. Y él y Faraón ordena a toda la nación que obedezcan a José. And Pharaoh orders the entire nation to obey Joseph. Así que para esta altura creo que José hubiera dicho, ya se cumplió la promesa. So by this height, I believe that Joseph would have said, oh, the promise has been fulfilled. Creo que ya, gracias a Dios que salí de la prisión. Thank you, Lord, that I have gotten out of prison. Pero Dios tenía todavía algo más preparado. But God still had something more prepared for him. Porque en Génesis capítulo 41. Because in Genesis chapter 41. Versos 51 y 52. Verses 51 and 52. José tuvo 2 hijos. Joseph had 2 sons. Uno se llamaba Manasés. One was Manasseh. Y el otro se llamaba Efraín en el verso 52. And the other one, Ephraim, in verse 52. Entonces, el nombre de Manasés significa el Dios que me hace olvidar. Manasseh's name means the God that makes me forget. Y luego, así que 13 años habían pasado. So 13 years had gone by. Y creo que cuando pasamos mucho tiempo así. And I believe that when we pass through many years like this. Muchas veces nos volvemos negativos. Many times we become very negative. Con coraje. Anger, sin esperanza, without hope, con resentimiento, with resentment, hacia Dios o hacia la gente, towards God or the people, o venganza por lo que nos hicieron, or vengeance because of what happened to pero us. Pero aquí nos está diciendo que José, but here we're being told that Joseph, tuve un hijo que él dijo, Dios me hizo olvidar toda mi aflicción. Had a son and he named him, God made me forget all my affliction. Y tuve otro hijo, Efraín. And then he had another son, Ephraim. En el cual significa fructífero, prosperidad. That means fruitful prosperity. Así que Dios me hizo olvidar todo el sufrimiento. So God caused me to forget all the suffering. Y Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. And then God made me prosper in the land that was my the land of my affliction. Así que Dios no solamente quiere sacarte de la prisión. So God not only wants to pull you out of that prison. Sino él quiere hacerte olvidar todo ese dolor. But God wants you to forget all of that pain. Y quiere hacerte prosperar en ese lugar de la aflicción. And God wants you to prosper in that place of affliction. Así que imagínese usted. So imagine this. Alguien le hubiera dicho a José el domingo en la mañana como a las 10:30. Somebody would have told Joseph Sunday morning about 10:30. Mira, mañana lunes. Look it, tomorrow on Monday. Vas a salir de la prisión. You're going to get out of this prison. Mañana. Tomorrow.
te vas a parar delante de Faraón. You're going to stand before Pharaoh. Y él te va a poner ropas reales. And Pharaoh is going to clothe you in royal clothing. Te va a dar su anillo. He's going to give you his ring. Te va a dar una cadena de oro. And he's going to give you a gold chain. Te va a poner en su segundo carro. And he's going to place you in his second Mira, cart. Mañana. Look at tomorrow. Vas a ser el segundo hombre más poderoso y más honorable en toda la tierra de Egipto. You're going to be the second man most honored in all of Egypt. Y aparte de eso, and besides that, te van a dar una esposa. They're going to give you a wife. Y vas a tener dos hijos. And you're going to have two children. Y eso va a pasar mañana. And this is all going to happen tomorrow. ¿Qué hubiera dicho José ese domingo? What would Joseph have said on that Sunday Tal vez morning? Él hubiera llorado y hubiera dicho, Maybe he would have cried and said, No te estés burlando de mí. Please don't be making fun of me. No te estés burlando de mí. Please don't make fun of me. ¿Que no me miras dónde estoy? Can't you see where I'm at? ¿Que no me miras que estoy en la prisión? Can't you see that I'm in prison? Desde que no tengo nadie que abogue. Por mí. Can't you see that I don't have anybody fighting on lo my behalf? Único que yo quiero and the only thing that I desire es salir de aquí. The only thing I want is to get out of here y regresar a la casa de mi papá. And to go back to my father's house. Yo no sé qué hubiera pasado con él en su mente. I don't know what would have happened or run through his mind. Pero lo que yo le quiero decir But what I am trying to tell es que you Dios está por hacer grandes cosas en tu vida. Is that God is about to do great and mighty things in your life. Dios está por sacarte de esa prisión. And God is about to bring you out of that prison. Dios está por darte esa alegría en esa tierra de tu aflicción. God is about to bring you joy in that land of affliction. En esa tierra de tu dolor. In that land of your pain. Y muchas personas no obtienen esas promesas. And many people do not obtain those promises porque se desaniman. Because they get discouraged. Dejan de servir a Dios. They stop serving the Lord. Ahí en la tierra de su aflicción. They're in the land of their affliction. Pero Dios está diciéndote. But God is telling you. Tú has sido fiel. You have been faithful. Él ha visto tu fidelidad. And he has looked upon your faithfulness. Y él está por sacarte de la prisión. And he is about to bring you out of that prison. Y llevarte al palacio. And take you into that palace. Llevarte a la promesa. And take you into his promise. Ser mucho más mejor de lo que tú te lo imaginaste. And it is going to be so much better than you ever imagined. Vas a olvidar todo ese dolor. And you are going to forget all of that pain. Porque Dios te va a prosperar y te va a bendecir como no te lo has imaginado. Because God is going to prosper and bless you as you have never even imagined. Porque todavía estás fiel a Dios. Because you are still standing faithful to the todavía Lord. Todavía estás orando. Because you are still praying. Todavía estás parado de pie. Because you are still standing. Todavía estás dándole tu mejor adoración because a Dios. You are still giving God your best praise. Estás haciendo lo mejor. And you are doing the best. Estás haciendo lo mejor. You are being the best. Estás haciendo lo mejor. You are doing the best. Y estás dando lo mejor de tu vida. And you are giving the best of your life. Así que la palabra de Dios para nosotros. So the word of God for us. Dios no te ha olvidado. God has not forgotten you. Y él you. Está por sacarte de la prisión. And he is about to bring you out of that prison llevarte al palacio and take you into that palace y darte un Manasés y darte un Efraín and giving and to give you a Manasseh and Ephraim. Así que no interesa en la situación que estamos. So it does not matter the situation that we find ourselves. Lo que interesa es la fidelidad de Dios para nosotros. But what does matter is the faithfulness of God for us. Pero tal vez usted dice but perhaps you say no, yo creo que Dios ya me abandonó. No, I think God just he abandoned. El Salmo capítulo 27 verso 10 nos dice Psalms 27 verse 10 says aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá. Even if my father and my mother abandon me the Lord will hold me close. Así que está su papá tal vez lo abandonó. So perhaps your father abandoned you. Sus hermanos lo abandonaron. Or maybe your brothers abandoned you. A José su papá lo abandonó. For Joseph his dad abandoned sus hermanos lo abandonaron. His brother abandoned Potifar him. Lo abandonó. Potiphar abandoned el him. El copero lo abandonó. The cupbearer abandoned pero him. Pero Dios nunca lo abandonó. But God never abandoned así him. Así que tal vez tu mamá, tu papá, tus hijos. So maybe your mother, your father, your children. Tal vez tu patrón, tal vez tus amigos. Perhaps your boss, your friends. Tal vez toda la gente te ha abandonado. Maybe people all around you have pero abandoned Dios you. Pero Dios no te ha abandonado. But
The Lord has not abandoned y fiel es Él para terminar lo que Él dijo que iba a hacer. And faithful is He to finish what He has said He would. O tal vez Dios ya se olvidó de mí. Or perhaps God has already forgotten me. Isaías capítulo 49 verso 15 nos dice. Isaiah 49 verse 15 says. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su vientre, del hijo de su vientre. Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Can a mother forget her nursing child? Can she feel no love for the child she has born? But even if that were possible, I would not forget la you. La promesa de Dios. The promise of God. Yo no te voy a abandonar. I am not going to abandon yo you. Yo no te voy a dejar. I will not leave you. Dios está haciendo algo ahorita. God is doing something right now. Usted no está viendo lo que Dios está haciendo. And you are not seeing what God is doing. José está en la prisión. Joseph is in the prison. Él no tiene ni la menor idea de lo que Dios está haciendo allá afuera. He doesn't even have a clue of what God is doing on the outside. Pero entienda, Dios está obrando a favor de su vida. But understand this, God is operating on your behalf. El carro estaba listo. The cart was ready. El anillo estaba listo. The ring was ready. La cadena estaba lista. The gold chain was ready. Hasta la esposa estaba lista. Even the wife was ready. Así que imagínese usted. So imagine this. ¿Quién hubiera pensado? Who would have thought? Que en 24 horas. That in 24 hours. Él iba a ir de la prisión al palacio. That he was going to go from prison to the palace. Eso era impensable, era imposible. That was unthinkable. It was impossible. ¿Se puede? ¿Quién iba a pensar? Who would have thought? Que en menos de 24 horas. That in the midst of 24 hours. Que en menos de 24 horas. That in less than 24 hours. Su vida iba a cambiar drásticamente. His life was going to change drastically. Eso era impensable y era imposible. That was unthinkable and impossible. ¿Quién iba a pensar? Who would have thought que en menos de 24 horas, that in less than 24 hours él iba a salir de criminal a ser el segundo hombre más poderoso? That he was going to stop being a criminal to the most powerful man. Ir de criminal al hombre más honorable. From criminal to the most honorable man. Eso era impensable, era imposible. That was unthinkable. It was impossible. ¿Quién iba a pensar? Who would have thought? Que en menos de 24 horas. That in less than 24 hours. Él iba a ir de lo más bajo a lo más alto. He was going to go from the lowest to the highest. Eso era impensable y era imposible. Unthinkable and impossible. ¿Quién iba a pensar? Who would have thought? Que en menos de 24 horas. That in less than 24 hours. Él iba a ir del sufrimiento a la luna de miel. He was going to go from suffering to the honeymoon. Eso era impensable y era imposible. Unthinkable and impossible. ¿Quién iba a pensar? Who would have thought? Que en menos de 24 horas. That in less than 24 hours. Él iba a ir de tener nada a tenerlo todo en abundancia. He was going to go from having nothing to having everything in abundance. Eso era impensable y era imposible. That was unthinkable and impossible. Así que Dios no nos ha olvidado. So God has not forgotten Dios us. No lo ha olvidado. God has not forgotten muchos you. Muchos están en situaciones de desesperanza. Many are in circumstance in hopelessness situations. Muchos están batallando con su fe. And many are struggling with their faith. Muchos están cuestionando a Dios. Many are questioning God. O debatiendo si sigo o no sigo. Or debating, do I continue or do I not? Muchos están debatiendo con el pensamiento, continúo haciendo lo que Dios me dijo o ya no. Many are debating with the thought, should I continue doing what God said or not? Muchos están batallando con el pensar, continuo siendo fiel a Dios. Many are continuing with the thought, should I even continue being faithful to God? Continúo dándole a Dios mis ofrendas, mis diezmos. Should I even keep giving God my tithes, my offerings? Muchos están en situaciones imposibles. Many are finding themselves in these impossible situations. Y Dios nos está diciendo, and God is telling us, vas a salir de la prisión. You are going to come out of that vas prison. Vas a ir al palacio. And you are going to go into that palace. Vas a tener un manacé
y vas a tener un Efraín. You're going to have a Manasseh and an Ephraim. Y esto es para los que continúan siendo fieles a Dios. And this is for those that continue being faithful to the Lord. José atravesó por varias pruebas. Joseph went through several trials. La prueba del rechazo de sus amigos. One of the trials was the rejection of his friends. La otra prueba, la prueba de la humillación. The other trial was the trial of humiliation. Donde él es vendido como esclavo. Where he is sold as a slave. La prueba de la tentación sexual. The trial of sexual temptation. Cuando viene la esposa de Potifar. When the wife of Potiphar approaches him. La prueba de fe, de haber sido acusado falsamente. The trial of being falsely accused. La prueba de haber sufrido cuando era inocente. The trial of being suffering when he was innocent. La prueba de el abandono total. The trial of total abandonment. Pero él pasó estas pruebas. He walked through these trials. Usted está atravesando pruebas. You're going through trials. Pero le digo, Dios no lo ha abandonado. But I'm telling you today, God has not abandoned you. Dios ha visto tu fidelidad. God has looked upon your faithfulness. Él ha escuchado tus oraciones. And he has heard your prayers. Y él te va a sacar de la prisión y te va a llevar al palacio. And he's going to take you out of that prison and take you into that palace. Y él va a hacer que olvides todo ese sufrimiento. And he's going to cause you to forget that suffering. Y te va a hacer abundar en la tierra de tu aflicción. And he's going to cause you to find abundance in the land of your affliction. No te salgas de la tierra de la aflicción. Don't leave the land of affliction. Porque ahí es donde Dios te va abundar de bendiciones. Because this is the place where God is going to pour down abundance. Así que se siente usted en la prisión. So if you find yourself in that prison. En una prisión emocional. In an emotional prison. O mental o espiritual. Mental o espiritual. Whether it's mental or spiritual. O la prisión financiera. Or a financial prison. O cualquier prisión en la cual tú te sientes. Or whatever prison you may feel you are in. Esta es palabra de Dios para tu vida. This is the word of the Lord for your life. Te está life. Esperando el palacio. Keep waiting for the palace. Te está esperando el palacio. The palace is waiting for you. Te está you. Esperando un Manasés y un Efraín. A Manasseh and Ephraim is waiting for you. Pero es que todos me abandonaron. It's just that everybody's abandoned está me. Está bien que todos te abandonen. That's fine. Lo importante es que Dios no te ha abandonado. The important thing is that God has not abandoned Él you. Él te va a honrar. God is going to honor you. Él te va a levantar. He is going to lift you up. Él te va a bendecir. He is going to bless you. Él te va a prosperar. He is going to prosper you. Él te va a sacar de la prisión. He is going to pull you out of that prison. Él te va a llevar a tus promesas. And he is going to lead you into those promises. Él te va a dar un Manasés y te va a dar un Efraín. He's going to give you a Manasseh and an Ephraim. Recuerde. Just remember, Dios es quien está en control de tu vida. God is the one that is in control of your life. No la prisión. Not the prison. No las circunstancias. Not the circumstances. Recuerde. Remember. Que Dios está trabajando ahorita mismo. That God is currently working right this minute. A pesar de que tú no lo estás viendo. Even though you are not seeing it. Recuerda. Remember. Él tiene un plan. He has a plan. Él tiene una promesa. He has a promise. Y él te va a sacar de esa prisión y te va a llevar al palacio. And he's going to pull you out of that prison and take you into the palace. Y si usted lo cree conmigo, and if you believe this with ¿por qué me, no dice, yo salgo de esta prisión y voy al palacio? Why don't you say, I am leaving this prison and heading to the palace. Yo voy a ir de gloria en gloria. I'm going to go from glory to glory. Yo voy a ir de victoria en victoria. I'm going to go from victory to victory. Yo voy a ir de unción en unción. I'm going to go from anointing to anointing. Yo voy a mis promesas. I am heading to my promises. Porque fiel es mi Dios. Because faithful is my God. Y si usted lo cree. And if you believe this. ¿Por qué no dice, sí, Señor, yo lo creo? Why don't you say, yes, Lord, I believe this. Aleluya. Y si usted no conoce a Jesús como su Salvador. And if you don't know Jesus as your Savior. ¿Por qué no aceptarlo hoy? Why don't you accept him today? Dígale.
Tell him, Señor Jesús, Lord Jesus, reconozco que he pecado. I recognize that I have sinned. Reconozco que estoy lejos de usted. I recognize that I am so far Perdone from you. Mi pecado. Lord, forgive my sin. Le invito a que venga a mi vida. I invite you to come into my life. Y sea mi Dios. That you would be my God. Mi Salvador. That you would be my Savior. Mi Señor. That you would be my Lord. De este día en adelante. From this day forward. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.